Bienvenidos un día más al canal. Como veis, otro borda conmigo. Ya terminé el folio, el 20. A ver, que os digo qué folio iba, que ya no me acuerdo. A ver, el 24. El folio 24 ya lo hemos terminado. Entonces ahora me toca el 25. Y os cuento. El 25 es... A ver, que lo pongo aquí. Bien. El 25, a ver cómo lo podéis ver vosotros bien, es este. El del ojo. Que está a la mitad de un ojo en un folio y otro en el otro. Así que hoy este folio me toca la nariz, mitad de un ojo y un poquito de la boca. Aquí lo veáis, os lo acerco. Aquí, que así lo veis mejor. Este. Este y este me tocan este mes. Y he pensado que igual sería bueno, que igual me propongo hacer 6 folios para el reto de los 100 días. A ver si me diera tiempo de, pues, pegarle un arreón a este y ya me quedarían menos, porque ahora me deben quedar unos 25 folios, si no recuerdo mal, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué ojo tengo? 25 me quedan. Entonces, si hago 6 hasta junio, pues creo que estará muy bien. Y no sé quién me estáis mandando un mensaje. Bien. Bueno, pues nada. Voy a empezar a coser. Que llevo unos días un poco así que no me apetece mucho. No sé si es el mes de febrero que narices es esto. Pero llevaba unos días así un poco de... No de bajón, pero como que no me apetecía coser. Estoy un poco vaga. Pero es que... tengo muchas cosas... para hacer, y entonces, claro, cuando ya llego a la hora para poder hacer punto de cruz, pues ya estoy como agotada, se me han acabado ya las energías. Y entonces, a ver si ahora ya me relajo, me he auto recetado a mí misma crucetinina, como dice Concha. Crucetinina por la mañana, 2 por la mañana, 2 por la tarde y 2 por la noche. A ver si consigo adelantar el gato. A ver si lo puedo hacer. Yo intentaré tomarme las pastillas. ¿Eh, Concha? Que sepas que me voy a intentar tomar las pastillas. Y nada, pues eso. Que voy a estar aquí cruceteando con vosotras y vosotros. Y no creéis que os puedo contar mucho de esta semana, porque no ha sido muy... A ver, ha sido intensa, porque últimamente es intensa, pero no ha sido muy... Bueno, he descubierto una tienda nueva, que os vais a reír ahora, me vais a decir, anda, que estás de atar, pero bueno. Cada loco con su tema, como decía Serrat, ¿no? Y si con eso somos felices, pues adelante. Resulta que el lunes voy al piso porque tenía que comprar unos pomos. Porque como sabéis, pues lo tenía alquilado. Y los muy... Me va a callar la palabra. Por quitarme me han quitado hasta los pomos de las puertas. O sea, los pomos de... A ver... Unos tiradores de unos cajones de la cocina. Se me han llevado hasta los tiradores. Que ya... Eso ya es el coño. Eso ya es hacer daño por hacer. Eso está claro.
Y digo, bueno, pues hay que reponerlos, ¿no? Y entonces digo, a ver, ¿dónde narices voy yo a comprar esto? Porque ferreterías en Huesca cada día hay menos. Y hay una a las afueras, pero yo no tengo coche ahora. Y entonces, como no tenía coche, pues digo, o me pego el paseo, me pego una caminata de tres pares de narices y no tenía muchas ganas. Total, que llego al piso y estaban los pintores. Como ellos son del gremio y saben de estas cosas, digo, oye, digo, ¿dónde puedo conseguir? Digo, a ver dónde, digo, ¿qué ferretería me recomendáis para comprar pomos para estas puertas? Y me dicen, ¿ferretería? ¿Ninguna? Digo, hombre, no sé, esto se compra allí, ¿no? Yo pensaba que se compraba allí. Y me dice, no, no, dice, esto en el de bricolaje. Digo, pero si lo han cerrado. Había uno que se llamaba Bricolaje y lo han cerrado. Lo cerraron, vamos. Y me dice, no, que hay uno abierto ahora, que han abierto aquí al lado. Dice, ¿tú que eres de este barrio y no sabes dónde? Digo, chico, pues no tengo ni idea. Dice, pues es que a mí me gusta mucho esto del bricolaje y tal, soy muy manitas. Dice, y entonces se le compró muchas cosas. Dice, se te hace de todo, ¿eh? Dice, te hace hasta una cocina si quieres. Le digo, pues dime dónde está. Digo, que voy a buscar los pomos. Digo, ya que estáis vosotros, pues ya los ponéis y ya está. Y total, que sí. Lo tengo. Además, he pasado por la puerta 58.000 veces y ni me había fijado. Mirad cómo. Pues lo tengo nada, a dos pasos de mi casa. Con que a mí se me abrió el cielo. Cuando llegué allí se me abrió el cielo. Porque tiene. A ver. Es un artista, es un artista de la madera ese mozo. Y además de eso, pues hace un montón de. Te apaña un montón de cosas. Y le digo, oye, digo, mira, vengo a buscar estos pomos y no sé qué. Dice, pues ahora mismo, dice, en este color no tengo. Dice, pero si te pasas mañana, tengo. Y tenía los armaritos estos como los que tengo yo de costurero. Tenía así en varios modelos. Y digo, oye, ¿me puedes decir el precio de estos armaritos? Yo, vamos, dispuesta a sacar la tarjeta y comprar. Y de repente veo que tenía allí para hacer estanterías y por ahí. Digo, coño, este me hará las estanterías. Y le digo, digo, mira, digo, estoy buscando hace tiempo a alguien que me haga unas estanterías. Digo, pero me las tienen que hacer de una manera determinada. Digo, porque. Digo, ahora mismo no llevo aquí lo que quiero. Y me dice, yo te hago lo que quieras. Y dice, le dije, mira, digo, es que me gusta mucho la costura. Me dice, no jodas, tú también haces password. Digo, no. Digo, yo password no. Digo, yo hago punto de cruz. Y dice, es que yo en mi casa tengo una habitación de manualidades. Dice, si quieres te la enseño. Dice, me la he montado toda. Dice, porque a mi mujer le encanta la costura, a mí también. Dice, y entonces, dice, pues nos hemos montado una habitación de costura. Y me saca el móvil el tío y me enseña que se habían hecho una habitación. ¿Qué habitación, chicas? O sea, la habitación de mis sueños. Y le digo, oye, ¿esto te lo has montado tú solo? Dice, sí, yo. Si yo me lo he ido cogiendo todo, me lo he ido comprando todo y tal. Dice, no me lo he hecho de una vez porque. Esto lleva tiempo y dinero, dice, pero. Y me dice, no, ¿sabes qué pasa? Que es que a mí también me gustan mucho los rallies y tengo un asiento de competición y resulta que mi perra se me lo ha comido y entonces me lo estoy restaurando. Y digo, no sé la verdad. Me dice que sí. Bueno, pues han hecho una habitación, dice, la llamamos la habitación de las manualidades. Dice, porque a mi hijo también le gusta coser. Y entonces su hijo se ve que lo está enseñando su madre a coser a máquina, pero su mujer se ve que también hace password y hace unas colchas de morirse. Y digo, o sea, que es que os habéis juntado una familia de creativos. Y dice, sí. Y me dice, mira, dice, tráeme cuando quieras el plano que tú quieras, yo te monto la estantería como tú me digas. Que te tienes que tomar más tiempo, no te preocupes, tú te lo tomas. Dice, porque los cuartos de manualidades y de costura y todo esto, dice, hay que hacerlos a conciencia. Dice, y nadie mejor que tú sabe el espacio que necesitas y para qué lo necesitas. Mídete todos los huecos que tengas, todas las cajas que tengas, todo lo que tengas que meter en cajones, en cajas,
Dice, aunque tardes 3 meses, da igual, hazlo. Dice, que luego no te arrepentirás. Y digo, coño, este tío sabe de qué le estoy hablando. Con que sí. Digo, bueno, digo, tú me haces un presupuesto y ya hablaremos. Dice, sí, por supuesto. Y el nada me explicó qué madera ponía, qué tipo de conglomerado, cómo lo podía hacer. Bueno, me dio un montón de ideas, de cosas que se podían hacer. Y me dice, mira, dice, aquí lo mejor, dice, es hacer una habitación diáfana y empezar desde cero. Dice, pero como no es tu caso, dice, pues nos tenemos que limitar a lo que hay. Le digo, ah, vale. Digo, pues oye, digo yo, digo, si no te importa, te traeré. Dice, hazte un plano de lo que quieres. Dice, y yo con eso empezamos a jugar. Dice, dice, lo que tú me digas. Digo, vale. Con que nada, llego a casa y se lo digo a Santiago. Le digo, mira, Santiago, me ha pasado esto, he visto esto. Digo, además, este chico corre en rallies, es el presidente de no sé qué, de la baja, de no sé, bueno, de una cosa de estas de carreras que yo no entiendo ni tata, ni tata. Bueno, total, que me dice Santiago, oye, pues yo, porque dice, yo tengo que comprar unas cosas para las estanterías, porque íbamos a poner otra estantería en el trastero para poner, vamos a tirar medio trastero. Y entonces me dijo Santiago, a lo mejor aquí poner una estantería y dejarla aquí para ir poniendo cerrios. Porque ya sabéis que el trastero es el paso previo a tirar a la basura. Por lo menos en mi casa. Que yo no sé. No sé. En fin. Bueno, total. Que dice, pues igual voy a verlo y tal. Porque había pedido unas estanterías a una tienda muy famosa, que no voy a hacer publicidad aquí porque no se la merecen. Y las estanterías que no llegaban. Que no llegaban, que no llegaban, que no llegaban. Y porque resulta que las medidas que necesitábamos no había aquí, nos recorrimos todas las grandes superficies y no había. Total, que las encargó allí, le dijeron que sí, que sí, que sí, pero luego que no llegaban, que no llegaban y que no llegaban. Bueno, total, que al final nos tuvimos que poner serios para que a ver si las mandaban, ¿no? Han tardado 15 días, decían que tardaban 72 horas, pues 15 días. El caso es que llegaron las estanterías y las estanterías les faltaba parte de para montarlas, le faltaba parte porque Santiago decía que si no, que nos iban a quedar bien seguras en la pared y que él no iba a poner unas estanterías que un día bajáramos al trastero y se nos viniera la estantería encima o sea, se nos cayera un día la estantería, que no. Que él si la montaba, la montaba bien. Y encima es poco perfeccionista para estas cosas. Con que nada, con que me dice, pues ya me dirás dónde está la tienda, porque yo quiero bajar y tal y cual. Digo, mira, me ha dicho que baje con el plano, que tal, que cual, que mira las cajas una a una, tal y tal. Y me dice, pues ya sabes, dice, el día que vayas a ir, yo iré contigo. Digo, vale. Con que sí, tenemos plano. Mirad qué plano me he hecho yo. Me faltan cosas, ¿eh? Así que mirad qué plano más chulo me he hecho. Me parezco a mi padre con los planos. Me he hecho aquí aquí con planos, todo con planos. Planos, medidas, todo. Y aún me faltan cosas que tengo que pulir, que mañana por la mañana tranquilamente me sentaré, porque es que el otro día ya me saturé. Y entonces digo, bueno, pues lo dejo para el sábado por la mañana, el sábado por la mañana tranquilamente, me lo reviso todo y lo que me falta me lo termino de hacer. Todo esto, claro. El de la estantería me ha hecho medir todas las cajas que voy a poner. O sea, tengo que saber todo lo que va a ir en esa estantería para hacerla a medida, tal cual. Y se me acaba de liar aquí un hilo que no sé lo que he hecho. Ah, ya está. Bueno, total. Que voy al día siguiente con Santiago. Y nada, le empiezo a explicar a Santiago, no sé qué y tal. El caso es que terminamos en el taller de él.
viendo la habitación de manualidades, viendo todas las maderas con las que trabajaba, empezaron a hablar de rallies, de carreras y de no sé qué, y nos dieron allí las mil. Y digo, a esto ya, digo, vamos, total, que nada, que ahora tengo que ir yo con las medidas y con... Porque la verdad es que el presupuesto que me ha dado no está nada mal. Entonces, ahora he hecho unos cambios, quiero hacer unos cambios, a ver por dónde atacamos. Así que nada, mañana me toca... Yo también estudio, Concha, ya ves. Si me viera mi padre con los planos, se reiría. Porque cuando yo empecé a trabajé con mi padre una temporada. Y yo le decía a mi padre, tú a mí déjame los ordenadores y tú vete con los planos, que tú te apañas mejor con ellos que yo con los planos. Y ahora, pues, si me viera con los planos para arriba y para abajo, se me partiría de risa. Diría, ¿tú con planos? Ja, 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 ja. Pero bueno, con que nada, ya os contaré, a ver... Por eso te decía, Concha, que el otro día estaba rehaciendo el cuarto. Porque, claro, si lo hago, pues eso. Lo tendré que reajustar todo. Pero vamos, como está todo organizado, yo creo que no va... A ver, será follón, pues porque habrá que quitar cosas, poner cosas y todo eso, pero... Pero digo, hombre, por lo menos. Alguien que nos entiende, que sabe de qué estamos hablando. Cuando le dices, es que quiero esto así, por esto, por esto y por esto. A ver, que me voy a equivocar. Aquí. Así que nada, me he pegado todo el fin de semana, o sea, todo el fin de semana, digo yo, anda, que estuve toda la semana con la estantería arriba y abajo. Vamos, el día que la vea montada no me lo voy a creer, creo que montar una fiesta. Ese día me compraré una botella de albariño. Aunque no me la pueda beber, me la compraré. A ver... Que creo que me he perdido. Aquí me sale una cosa en diagonal que aquí no está. Eso será porque está mal hecho. Ah, vale. Ya me deja uno. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Aquí. Y el otro día que decía de la Teresa, que me reía porque como estaba yo también con lo de las estanterías a vueltas, y ella, el cose conmigo que hizo ese del aparcando hilos que decías tú, Concha, fue, a mí me, yo pensaba que iba a explicar lo de aparcar hilos y de repente la veo hablar a ella tan, no como hablar otras veces, la veía así como un poco enfadada. Y digo, esta mujer estaba un poco así, un poco seria. Digo, qué raro esta mujer, claro. Cuando contó que resulta que no sé si lo habéis visto, pues que dice que resulta que se les había estropeado la caldera, que tienen calefacción de hilo radiante, que yo alucinaba porque digo, coño, pues esta que vive en Londres, porque vive en Londres, la calefacción de hilo radiante, digo, pues los pies a lo mejor los tendrás achicharraditos, pero la cabeza, o sea, de la cintura para arriba estarás helada, frío. Porque con la humedad que hay en ese país, que están todo el día mojados, pues eso sí que parecen un té. Todo el día más remojos están. Y la humedad que hay, vamos, y en Londres, si en verano hace humedad, en invierno ni os cuento. Y esas casas que tienen tan enormes que para calentar eso... Bueno, total, que contaba, que dice un día... Pues que estaba ella en casa, estaba recogiendo ropa de una habitación. Bueno, lo que os iba contando. Que decía la Teresa que tenía la calefacción, que se me ha cortado la cámara.
la calefacción de hilo radiante. Y que resulta que el otro día estaba en la habitación donde en las casas inglesas tienen, como hay tanta humedad, pues tienen una habitación donde allí secan la ropa. Y entonces allí tienen la lavadora, la secadora, lo que tengan, si tienen secadora. Y tienen allí la ropa colgada. Entonces, ella que estaba en esa habitación, y de repente oyó cómo la caldera hacía un ruido extraño. Y entonces hizo un ruido extraño y como un clac. Dice que a ella que le extrañó porque era un ruido que no era muy habitual de la caldera. Claro, ella pensó en la caldera y en ese momento se le apagó la caldera. Y claro, ella cogió y se lo dijo a su marido. Le dijo, oye, que estaba en la habitación y tal y ha pasado esto. Y su marido pues se ve que no le hizo mucho caso. Y le dijo, a ver, esto. A ver si va a pasar algo con la caldera. Y dice que ya cogió miedo porque era una caldera eléctrica, ¿eh? No es de gas. Porque si es de gas yo creo que vuelan por los aires. Total, que su marido como que no, que pasaba un poco de lo que le decía a ella. Le decía, oye, míralo de... porque la calefacción no va. Bueno, total, que el marido empezó a mirar y el caso es que cuando la fue a poner en marcha, pues le saltaron los plomos. Pero le saltaban los plomos que luego no podían dar la luz. Deciros también que en Inglaterra, o sea, el sistema de luz lo tienen como un poco atrasado. Por lo menos cuando yo estuve, era como un poco de los años la pico. Total, que se quedaron sin luz en casa, sin calefacción, sin agua caliente. Y ella, pues, su marido diciéndole que era una exagerada, que a qué fin, qué tal, qué cual. Bueno, total, que el caso es que se les fue la luz y cuando le saltaron los plomos, pues tenía dos ordenadores en marcha, tenía dos iMac en marcha, uno de su marido y otro de ella. Y ella tenía también una pantalla que se había comprado hacía poco, hacía 2 o 3 meses, y resulta que cuando fue a mirar, pues uno de los ordenadores no funcionaba, y la pantalla se le había ido a negro. Y claro, pues había sido por el cortocircuito que había tenido en casa. Total, que lo contaba y decía que había estado muy enfadada con su marido porque después de que le había avisado, que su marido que no le había dado importancia y después se les debía hacer un cortocircuito por toda la casa. Porque dice que tuvo que quitar todo, desenchufar todo, ir enchufando parte a parte, fase a fase, a ver qué era lo que había pecado realmente y lo que no. Y digo, esta, vamos, casi han salido ardiendo, en una palabra. Y que estaba muy enfadada con su marido, porque dice que no le hacía caso, que cuando le hablaba que no le hacía caso. Y decía, ya sé que me lo vais a decir, que vuestros maridos tampoco os hacen caso cuando habláis y tal y cual y no sé qué. Y dice, pero es que cuando yo digo las cosas es por algo, no es porque a mí se me ocurra en ese momento. Es que le he dicho, ha hecho un ruido raro la caldera. Dice, y él, como si yo le estuviera contando qué tal me ha ido comprando esta mañana. Y dice que luego que su marido, claro, que le había pedido perdón y tal, sobre todo cuando vio que su ordenador no funcionaba y tal. Total, que habían tenido que ir a comprar otro ordenador y otra pantalla, porque resulta que el monitor que se les había cascado, pues que no tenía garantía si había un cortocircuito, que es lo que suelen hacer muchos en las garantías de muchas pantallas de estas. Dice que llevó una semana que la llevaba muy torcida, que ya lo sentía, que no tenía que contar, se tenía que desahogar y que estaba esperando a su suegro, que allí yo ya no la entendí porque yo no sé si su suegro le iba a arreglar la calefacción, porque llevaban, que habían conseguido tener agua caliente pero que no tenían calefacción, y que entonces que estaba esperando a su suegro para que su suegro le arreglara la calefacción. Digo, pues no sé. Y me acordé de Concha con lo de los hornos. Y digo, ahora no le irá ni un horno ni medio. Con esa cocina que tiene a disposición esta buena mujer.
Yo cuando he visto tu vídeo imitándola, casi me muero. Del ataque de risa que me ha dado, Concha. Ay, si no fuera por esos ratos. A ver, que tengo aquí el organizador. Y hoy lo he hecho trabajar poco. De momento me funciona. Ya os diré. Si se me cruza o no se me cruza. Y he tenido que esconder el kit de los libros porque me llamaba demasiado. Y entonces lo he tenido que poner en modo avión. Silenciado. Como los móviles. Porque si no, me lío a empezar el de los libros y no puede ser. Quiero adelantar este y si empiezo el de los libros ya me adelanto este. Así que vamos a centrarnos, o a intentarlo por lo menos. Iba a intentar en este folio hacer el cross-country tal cual, pero no me atrevo. No me atrevo porque esto es un. Digo, a ver si va a salir el gato con la cara torcida o algo, que me haya equivocado y luego tenga que deshacer todo el folio. Deja, deja. Ya lo haremos en otro sitio. No me vaya a salir el gato con cara de ardilla. Y algo más os tenía que contar, pero no me acuerdo. Ay, estas cabezas. Qué poco nos van a durar. Ah, que la tienda esta del bricolaje tiene unos muebles de madera hechos por él. Qué cosa más bonita. Tiene unas cajas de madera, tal cual, o sea, de madera tal cual, que las vende y las puedes decorar tú a tu gusto, que a las que os gusta esto de las manualidades, decorar y todo eso. Tiene verdaderas maravillas. Que digo yo, es que si tuviera una habitación para taller, o sea, preciosidades. Tú me das lo que es la creatividad, ¿eh? Porque además a este chico se le nota que sabe de qué. Que no es que tenga una tienda por tener una tienda, que es que lo vive, que se le nota, que es su pasión. A ver, ¿yo qué he hecho aquí? Ah, vale, ya está. Ya está, ya está, ya está, sí. A ver, ¿qué coge de este? Sí. Y tiene armaritos de estos así, como estos que tenemos nosotras, que son decorativos y de paso nos sirven para guardar. Pues los botones, las agujas, las tijeras, todo. Los imanes. Tiene tantas cosas que me dijo, porque le digo, digo, es que, digo, a mí me gustan mucho los muebles, y es verdad, me gustan las tiendas de muebles, me gustan mucho. Y me dice, pues tendrías que ir a la Feria de Valencia del Mueble. Nos dijo que tendríamos que ir, y Santiago ya quiere ir, que dice, pues podríamos ir, y le digo, pero vamos a ver, ¿a qué vamos a ir si no vamos a comprar ningún mueble?
Dice, a ver, dice, a que nos den ideas. Y otra cosa que he hecho es que me han regalado una cajonera de estas de las que tenemos los hilos. Que... Y como ya tenía la colección, o sea, toda la colección de los hilos que tenía de la caja general la tenía ya hecha, pues he cogido y la he utilizado para ponerme los hilos de cada proyecto. Porque así cuando voy a... Cuando necesito un hilo, ya sé que los voy a tener allí y no tengo que estar con las cajas para arriba y para abajo, porque con las cajas para arriba y para abajo al final no sé dónde las guardo. Y me lío. Como no llevo un proyecto en marcha, que llevo varios, pues eso. A ver si este sistema me funciona. Me hizo mucha gracia porque dice Santiago, dice, es que esta está todo el día, pero todo el día, dice, cambiando el sistema de organización. Dice, yo no sé qué coño hace por mí. Dice, todo el día cambiando el sistema de organización. Y le dice el otro, claro, si eso es lo más divertido del mundo. Dice, coger un día y decir, ala, voy a cambiar la habitación, saco toda la habitación y la vuelvo a poner en su sitio. Dice, yo me lo paso en grande con eso. Dice, lo único que no me gusta, dice, es que mi mujer me dice que hay que tirar cosas. Dice, es que, dice, yo no tengo la filosofía de la, sin decirle yo nada, dijo la Maricondo. Y a mí me entró la risa, porque digo, uy, digo, esa viene a mi casa y se va aburrida. Digo, porque si tiene que empezar a coger un hilo, otro hilo, y a decir qué sentimiento le produce, digo, pues posiblemente saldría por la ventana. Y este se reía. Se partía de risa, como diciendo. Pero es que encima estoy viendo estos días vídeos de... Encima es que me autoflagelo. Esto se llama autoflagelación. Me estoy viendo vídeos de... De habitaciones de costura, de scrap y cosas de esas. Estas americanas que lo tienen todo. Hay algunas que se han hecho las habitaciones a medida. Y tienen para cada cosa su espacio. Que es, o sea, y tú entras en la habitación y dices, madre mía, si parece de exposición esta habitación. Claro, que supongo que todas lo enseñan cuando lo tienen recogido y limpio, como hacemos todas, supongo. Que otra cosa será luego ya, pues eso. En el momento en que te pones a trabajar y empiezas a extender cosas, pues se desbarata todo un poco. Pero como dice Concha, para evitar las ganas de comprar, hay que organizar la habitación. Así que ya sabemos cuál es el antídoto. Ya sabemos cuál es el antídoto. Limpiar la habitación. No, pero esto es como... Yo no sé si a vosotros os pasaba. Pero yo, por ejemplo, esto... He sido un poco maniática para estas cosas siempre. Yo tenía que tener mi espacio, o sea, mi lugar de trabajo, mi lugar de todo. Y cuando era más cría, pues yo tenía una habitación que era una cama batible, porque como venía de vivir en otro sitio, que encima la habitación era enana, y había un sitio allí...
pequeño, pequeño, bueno, pues cuando nos vinimos a vivir aquí, pues a mí me trajeron esa habitación y ya pensaron que cuando fuera más mayor, pues que me la cambiaría. Y cuando me cambiaron la habitación, en vez de pensar en que iba a estudiar y que iba a tener que tener todo, pues a mi madre le gustó una habitación que a mí también me gustaba, porque me gustaba, pero no era nada práctica, las cosas como son. Yo desde luego, si fuera hoy para una hija, no se la compraría. Pero mi madre, pues que también le gustaban los muebles, pues se empeñó en esa habitación, pues nada. Y a mí también me gustaba. Pero me gustaba porque, bueno, no os lo voy a contar porque me da hasta vergüenza. Entonces, pues eso, que me gustaba, punto, pelota. Entonces, pues eso, que esa habitación era poco... Claro, también os digo otra cosa. En aquellos tiempos no se ponían las habitaciones juveniles como se ponen ahora. Se ponían muy puestas, o sea, puestas, pero no se pensaba en las necesidades de una persona de 14 a 18 años. Y entonces, pues claro, pues eso. Y a mí es que el mueble, como me gusta igual el clásico que el moderno, soy así. Para que una cosa, para que un mueble no me guste nada, 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 tiene que ser ya una cosa muy estridente y muy horrorosa. Bueno, ya he terminado otro cuadrante, aquí charlando con vosotros. Si oís un psst, es el ambientador, que le tengo una manía que no puedo con él. Estoy esperando que se acabe para no poner más. Más que nada, por dos causas. Una, porque me pienso que tengo una serpiente atrás y me da... parece que me está escupiendo una serpiente, que me da un asco que para qué. Y otra, que me... Que el ambientador que hay dentro, yo no sé cómo estaba aquel día de olfato cuando lo olí, pero no me gusta nada. Me hago... ¿Ahora lo veis? Acaba de soltar el cacharrazo ese y me... Me estoy ahogando. No me gusta nada. A mí es que los ambientadores no me van muy bien, pero... No es de esos... todos me parecen muy fuertes y entonces no me... Pero digo, bueno, que se gaste y ya me olvido. Bueno, no sé si os lo he dicho, si os lo he dicho, perdonad que lo voy a repetir. Ya parezco a los abuelos, que te repiten las cosas 58.000 veces. Que me he propuesto hacer 6 folios para el reto, de esto, de este cuadro. También tengo que adelantar el sampler, o sea que a ver cuándo lo puedo ir haciendo, que esa es otra. Pero es que me pica la curiosidad a ver cómo sale esto. Y estoy aquí enganchada, enganchada, enganchada. Pues me pilla el toro con el sample por sacar esto adelante. Pero bueno, el caso es coser. Coser y relajarnos. Es nuestro deber y obligación, como decía aquel.
El otro día viendo el vídeo de Mariana me reía porque me recordaba a mis tiempos cuando trabajé en la gestoría, que no reía, yo tenía una compañera que era muy, muy graciosa y era muy viva y enseguida sabía sacar la punta de todo y la gracia la hacía, pero era graciosa y era audaz, era una persona audaz. Bueno, pues se dedicó a hacer un diccionario, que nos partíamos de risa en la oficina con ella, se dedicó a hacer un diccionario, ay, 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 que me he colado. Ay. Bueno, se dedicó a hacer un diccionario. Se dedicó a hacer un diccionario de expresiones que solíamos decir mucho y para que no sonaran tan mal. Porque había días que íbamos muy apurados de trabajo, muy agobiados, y entonces mi amiga, teníamos una compañera que era un poco basta en el sentido de que era un poco, que hablaba así un poco, con unas expresiones un poco rudas. Y entonces mi amiga, un día ya, coge y le dice, mira, vamos a hacer un diccionario de expresiones. Dice, vamos a transformar para que no, para que seamos más cultas y más, y encima es que le hacía, yo no lo sé decir tan bien como ella. Y entonces mi amiga decía, por ejemplo, el día que íbamos de culo, literalmente, como se suele decir, hoy voy de culo porque vas con el tiempo atropellada y tal, decía mi compañera, a ver, no se puede decir ir como puta por rastrojo, no, se dice geisa por arrozal. Y mira, nos tronchábamos de risa y teníamos un montón de expresiones que a mí se me han olvidado, pero esa la utilizábamos un montón. Nada, que hoy voy de geisa, que hoy voy de geisa. Y ja, 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 nos partíamos de risa. El día de la geisa, decíamos, tenemos el día de la geisa. Y nos partíamos de risa. Y el otro día cuando Marianita decía eso de las expresiones, digo, claro, es que en cada país, cada uno tiene unas expresiones. Entonces, eso es la riqueza de la lengua. Pero eso nos lo tenéis que, las expresiones que os choquen mucho a las mexicanas de las españolas, nos lo tenéis que decir, que a nosotras también nos chocan expresiones. ¿Dónde voy? Aquí. Así que ya sabéis, si queréis que hagamos un diccionario de expresiones, lo decís, que lo iremos haciendo. Que igual, oye, un día hasta nos lo publican y todo, quién sabe. Ya hicimos uno con, pero este era serio, ¿eh? Este no era de cachondeo. Ya hicimos uno con expresiones de verdad, de cosas de punto de cruz. Creo que está por el grupo. En archivos debe estar. Y otra de las cosas que hizo mi compañera, que me estoy acordando ahora, que nos tronchábamos de risa, porque había un chico en la oficina, un compañero, que se llamaba Alfredo. Y lo llamaban de todas las maneras posibles, habidas y por haber, menos Alfredo. Y ya como ya lo sabíamos, pues ahí hicimos una lista de todos los nombres cuando lo llamaba la gente. Me pasas con Álvaro, me pasas con Alberto, me pasas con, o sea, de todo, le decían de todo. Y bueno, ya nos tronchábamos, ya nos apuntábamos el nombre en una libreta. Y de vez en cuando, el día que los teníamos así un poco más ligero, algún viernes y eso, que estábamos ya más relajados y tal,
A lo mejor nos poníamos a leer los nombres y nos partíamos de risa. Mira, un día llaman a la oficina y querían hablar con el tal Alfredo. Bueno, el caso es que, bueno, lo bautizaron de no sé cuántas maneras la gente. Adalberto. Es que le ponían de todo el nombre habidos y por haber. Y un día, Agapito, mira. Con aquel nombre lo que nos pudimos llegar a reír. Y estaba mi compañera, yo me acuerdo que la tenía presentada enfrente, coge el teléfono y está Agapito. Dice, ¿quién ha dicho, por favor? Dice mi compañera. Dice, sí, este chico alto tal, porque era un chico, era alto, y tal, y no sé qué. Y mi amiga ya, encanada de risa, que es que ya no podía ni contestar, pero por el nombre, porque le entró la risa por el nombre. Y pues no, no está en este momento. Si quiere que le diga algo, que le deje un mensaje, que no sé qué, qué tal, qué cual. Y estaba cogiendo eso y estaba llorando de la risa. Le pasaba un poco como me pasa a mí con los vídeos de Concha. Que me empiezo a reír. O sea, yo me pongo el té a un lado, los pañuelos al otro. Y luego la gamuza para limpiarme las gafas, porque llega un momento que ya no te veo, Concha. O sea, ya estoy tan encanada de risa, y las agujetas, estoy tan encanada de risa que ya me tengo que parar el vídeo y decir, vale, para, porque me va a dar un ataque de risa aquí y va a ser peor. Así que ya ves. Y bueno, el desafío empieza ya. Así que nada, a coser. Pues he hecho lo que iba a hacer yo para el desafío, pero... A coser mucho. Ah, Marina. Que lo que te dije yo de la tienda no era de coña, ¿eh? ¿Qué bolsas más bonitas haces? Yo no ves, no tengo paciencia con las máquinas, que no tengo paciencia. Toda la paciencia que tengo para hacer esto, no la tengo para otras cosas. Parece mentira, pero no... Además es que como no me gusta, como es una cosa que no me termina de... Si lo tengo que hacer, lo hago, pero... Ya es una obligación, ya no lo disfruto, ya no... Pero me encantaron todas tus bolsas, desde la primera hasta la última. Digo, esta chica se tiene que poner una tienda porque hay que comprarle las bolsas a ella. O sea... Porque además como las combinas, como eliges las telas, como... Todo maravilloso. Yo que tengo un montón de telas por casa que me podría hacer bolsas... Pero... Pero como me he propuesto no hacer más de 3 proyectos a la vez e ir sacando todo lo que tengo por ahí para hacer, que tengo empezado, vamos. Que ayer me puse un rato con el Autumn Quaker, lo que pasa que este mes no lo he podido casi ni coger, pero luego ya lo dejé. No he avanzado nada. No os puedo enseñar avances porque no he avanzado nada. Aún no me he hecho ni las... Y la agenda de marzo para el punto de cruz. A ver si este fin de semana tengo un ratillo y os... Bueno, y me siento y lo hago. Algún ratillo así que esté más relajada.
Y además este fin de semana, que es carnaval, yo no voy a salir. Me voy a quedar en casa cosiendo. Que aquí también celebramos carnaval. Aquí hay una... Se celebran muchos pueblos, vamos. Pero los más conocidos son los carnavales de Bielsa. Que esos carnavales me parece que son, vamos, están en las guías de turismo para ir a verlos. Son bastante ancestrales. Y yo he estado un par de veces. Y la verdad, o sea, hombre, están bien para la gente joven y eso bien. Y para ver el... Pero si vas... son un poco brutotes. A mí es que esto del carnaval no me llama demasiado. Me gusta verlo, pero no me llama poderoso. O sea, no me llama... Me llama el carnaval de Venecia, el carnaval de Cádiz. Todo eso sí que me gusta. Pero esto es de esta zona, pues como que, no sé, no me terminan de... Y eso que yo me disfrazo, yo era de las que me disfrazaba. Pero ahora me he hecho mayor. Me he hecho mayor ya. Ya todas estas cosas como que... El otro día que estuve en el chino, la cantidad de gente que había buscando trajes, buscando... ¡Uf! Estaba el chino a tope. Digo, ¡madre mía! Había una revolución ahí. ¡Qué pobres zagalas las que trabajan ahí! Iban medio locas. Digo, aquí... que habían puesto cosas nuevas, así de... tienen, hay un chino aquí, el que suelo ir yo, porque sabéis qué pasa, que así me voy paseando y cuando no hace frío pues está bien. Y vamos, no es que lo tenga lejos lejos de casa, porque no lo tengo lejos de casa, pero bueno. Pero a veces voy. Y tienen cosas de, así de decoración y por ahí, tienen cosas que son muy chulas. Y fui a mirar a ver si tenían un store, porque quiero cambiar también en la habitación esta. Quiero cambiar la cortina que hay. La quiero cambiar por un store que me va a ser más... va a quedar más bonito. Porque tengo allí la cortina de... pues eso. Y estuve mirando a ver qué encontraba por ahí. Y había unos muebles así decorativos y tal, que estaban muy bien, digo. Había también cosas que no valían para nada, pero si buscas un poco y eso, hay cosas monísimas. Había unas cajas de... A mí es que... me gustan las cajas, tengo que reconocerlo. Había unas cajas de esas que llevan la tapa transparente, que lo que pasa que eran, las vi un poco caras. Valían de 8 euros y pico para arriba. Y tampoco eran una cosa como para... de esas que van con compartimentos, cajas de cartón, ¿eh? No os estoy contando nada de... Pero había cosas monas para hacer. A ver dónde estamos, que me he perdido. Aquí. Sí, aquí. No, aquí no. Aquí no estabas. Te has ido completamente. Tienes que estar en la fila de arriba. Vale, estoy aquí, bien, pues aquí.
Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya hecho un ratito de compañía, que muchas me decís que a mí también me hacéis compañía cuando con los borda conmigo. Lo que pasa es que ya me he dado cuenta de una cosa, que yo me los veo varias veces, porque me los veo una vez y otra vez, porque así me hacéis compañía y adelanto. Así que espero que yo también os haya podido hacer compañía. Y decirme si queréis los vídeos más cortos, que haremos resúmenes. En vez de estar aquí hablando una hora, lo haremos más resumido. Así que os voy a dejar, voy a terminar estos puntos que me quedan para terminar el cuadrante. Y voy a ver si me voy a cenar. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Y nos vemos la semana que viene. Así que poco os puedo enseñar de avance, porque la verdad es que esto va lento, porque llevo mucho confeti. Pero bueno, poco a poco todo se irá apañando. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Que me he colado. ¿Lo veis? Por estar aquí ociosa. Bueno, nada que no se pueda arreglar. Así que vamos a arreglarlo. Esto está aquí. Vale. Entonces, 1, 2, 3. Bien. Vale. A ver si luego no me va a cuadrar y me va a salir la cara del gato, como Dios la da a entender. ¿Os imagináis que después de llevar aquí tantas puntadas me descuadrara la cara del gato? Me puede dar un mal. Entonces sí que hablaría por la noche. Que el otro día me dijo Santiago que me había pegado toda la noche hablando. Dice, no callas ni dormida. Y que había dicho alguna palabra que me había entendido. No sé qué debí decir porque no me lo quiso decir. Así que tendré que tener cuidado. No vaya a ser que cometa un asesinato y encima lo casque por la noche. En fin. Pues nada, que os voy a dejar. Y que paséis muy buena semana. Que seáis muy felices, que cosáis mucho. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!